when we do a Ferrari, we look at the performance, the design, the driving trails, and sustainability, and consider that electric cars are not silent. Now, obviously I've got a $1 million car, and it is a moment in my life. Just considering Q1, almost 50% of the cars that we sold in Q1 are hybrid. Electric car is the next step in our roadmap. Well, Ferrari is raising the hood on a new EV factory in Italy as it gets closer to unveiling its first all-electric supercar. Ferrari says it's launching its first fully electric vehicle late next year, and the company CEO says it's gonna be loud. And when the opportunity to partner with Ferrari came, we thought it was the perfect combination given the focus both companies have on engineering, the common values that they have, and we are really pleased with the impact that we think this is going to have in our brand. Últimas noticias. Se informa que Elon Musk está en conversaciones para comprar Ferrari. Así es, Musk, el emprendedor visionario detrás de Tesla y SpaceX, está fijando su atención en uno de los nombres más icónicos de la industria automotriz. Pero, ¿por qué Ferrari? ¿Y qué significa esto para el futuro del mercado de coches de lujo? Abróchense los cinturones, porque esta historia está a punto de llevarlos en una montaña rusa. La idea de que Elon Musk compre Ferrari puede sonar impactante al principio, pero cuando empiezas a profundizar en su historia, sus ambiciones y su visión para el futuro del transporte, empieza a tener sentido. Ferrari, con su reputación inigualable de lujo, velocidad y rendimiento, ha sido durante mucho tiempo la joya de la corona del mundo automotriz. Pero ahora, estamos entrando en una nueva era, una era definida por la innovación, la sostenibilidad y un cambio rápido hacia los vehículos eléctricos. Y si hay una persona que encarna esta revolución tecnológica, es Elon Musk. Entonces, ¿qué podría suceder si Musk toma a Ferrari bajo su ala? Vamos a profundizar. El viaje de Elon Musk en la industria automotriz comenzó con la fundación de Tesla, una empresa que redefinió lo que el mundo pensaba que era posible con los vehículos eléctricos. Cuando Tesla estaba comenzando, la idea de un coche eléctrico compitiendo con marcas de lujo de alto rendimiento parecía risible para muchos. Pero Musk demostró que estaban equivocados. Tesla es ahora una de las compañías automotrices más valiosas del mundo, y su Model S y Model 3 se han convertido en referencias de rendimiento e innovación en el espacio de los EV. El enfoque de Musk siempre ha sido interrumpir los mercados establecidos, y no hay un nombre más establecido en automóviles de lujo que Ferrari. La conexión entre Musk y Ferrari puede no ser obvia a primera vista, pero cuando indagas más, hay elementos clave que se alinean. Tanto Tesla como Ferrari están impulsados por una pasión por el rendimiento, un compromiso con romper límites y una búsqueda implacable de la perfección ingenieril. Ferrari es sinónimo de velocidad, lujo y una herencia de carreras legendarias. Fundada por Enzo Ferrari en 1939, la marca se ha convertido en un símbolo de la artesanía italiana, la precisión y la cúspide de la excelencia automotriz. Durante décadas, Ferrari ha establecido el estándar para los coches deportivos y los vehículos de lujo de alta gama. El enfoque de Ferrari siempre ha estado en los motores de combustión interna, con rugientes V8 y V12, que emocionan a los entusiastas de todo el mundo. El logotipo del caballo rampante se ha convertido en un ícono cultural, con fanáticos y coleccionistas atraídos por la exclusividad y el poder que representa Ferrari. Pero en los últimos años, el panorama automotriz ha cambiado drásticamente. Los vehículos eléctricos ya no son solo un mercado de nicho, son el futuro. Y Ferrari, a pesar de su éxito, necesitará adaptarse para seguir siendo competitivo en esta nueva era del transporte. Aquí es donde la participación de Elon Musk podría marcar la diferencia. Entonces, ¿por qué querría Elon Musk comprar Ferrari? La respuesta puede estar en su visión más amplia para el futuro del transporte y la industria automotriz. Musk no es solo un aficionado a los coches, es un futurista. Ve hacia dónde se dirige la industria y siempre está un paso por delante. Ferrari, a pesar de su estatus legendario, ha sido más lento en abrazar la revolución eléctrica que algunos de sus competidores.
Si bien Ferrari ha anunciado planes para modelos híbridos y eventualmente un supercoche eléctrico, Musk probablemente ve una oportunidad para acelerar esta transición, llevando a Ferrari al futuro de vehículos sostenibles y de alto rendimiento. Musk siempre ha estado interesado en más que solo coches. Su visión más amplia de reducir la dependencia de la humanidad de los combustibles fósiles y hacer del transporte sostenible la norma, se alinea con la necesidad de modernizar marcas como Ferrari. Mientras Ferrari ha construido su legado sobre motores de gasolina, el cambio a trenes motrices eléctricos podría ser el próximo paso evolutivo en su larga historia. Si Elon Musk adquiere Ferrari, es seguro asumir que grandes cambios podrían estar en el horizonte. Comencemos con lo que sabemos sobre el enfoque de Musk hacia los negocios y la innovación. Tesla revolucionó el mercado de coches eléctricos al hacer que los EV sean deseables, de alto rendimiento y futuristas. Bajo Musk, Ferrari podría potencialmente someterse a una transformación similar. Imagina un futuro donde Ferrari mantenga su herencia de lujo y rendimiento, pero haga la transición a una propulsión eléctrica de vanguardia. Imagina un supercoche Ferrari completamente eléctrico, más rápido, más potente y más eficiente que nunca. Es una visión que puede parecer difícil de captar, pero considerando el historial de Musk, no es descabellada. El primer Ferrari eléctrico del mundo, respaldado por la tecnología de batería y propulsión de Tesla, podría ser uno de los vehículos más emocionantes jamás producidos. También está la posibilidad de que Musk podría integrar la herencia de carreras de Ferrari con los avances de Tesla en inteligencia artificial y tecnología de conducción autónoma. La Fórmula 1, uno de los escenarios más preciados de Ferrari, podría ver una nueva dimensión de competencia mientras coches de carreras impulsados por IA compiten a velocidades vertiginosas. Si Elon Musk comprara Ferrari, los efectos en la industria automotriz serían enormes. Ferrari es una marca impregnada de tradición, pero la participación de Musk sin duda interrumpiría ese statu quo. Hemos visto el impacto de Musk en la industria automotriz con el ascenso de Tesla a la prominencia. Los fabricantes de automóviles tradicionales como Ford, General Motors y Volkswagen han tenido que repensar completamente sus estrategias para competir con las ofertas eléctricas de Tesla. Un efecto similar podría verse en los mercados de lujo y supercoches. Los competidores de Ferrari, incluidos Lamborghini, McLaren y Porsche, probablemente enfrentarían una intensa presión para acelerar sus propios programas de vehículos eléctricos. La entrada de Musk en el mercado de lujo de alta gama obligaría a estas marcas a innovar más rápido, empujando a toda la industria hacia un futuro eléctrico y más sostenible. Si bien la perspectiva de que Elon Musk compre Ferrari es emocionante, es importante reconocer los desafíos que conlleva un movimiento tan ambicioso. El legado de Ferrari está profundamente arraigado en la ingeniería tradicional, con fanáticos y clientes que tienen una fuerte conexión emocional con el rugido de un motor V12. Convencer a la audiencia central de Ferrari para que acepte los vehículos eléctricos podría ser una tarea difícil. Algunos puristas podrían resistirse a la idea de un Ferrari eléctrico, temiendo que podría perder el alma y el carácter que han definido la marca durante décadas. Además, está la cuestión de si Ferrari puede mantener su exclusividad bajo la propiedad de Musk. Ferrari siempre ha sido una marca que se enorgullece de producir cantidades limitadas de vehículos muy codiciados. Si Musk introduce las estrategias de producción en alto volumen de Tesla en Ferrari, podría diluir la exclusividad y el atractivo de la marca. Para entender el interés de Elon Musk en Ferrari, tenemos que mirar más allá de la industria automotriz. La visión de Musk abarca mucho más que coches. Su objetivo final es transformar cómo viven, trabajan y viajan los humanos. Con SpaceX, Musk está trabajando en el viaje interplanetario. Con The Boring Company, está explorando nuevas formas de transporte urbano. Y con la división de energía de Tesla, está impulsando un mundo alimentado por energía renovable. En este contexto más amplio, Ferrari representa otra pieza del rompecabezas. Una marca que podría ayudar a Musk a avanzar en su misión de revolucionar el futuro de la movilidad
y la sostenibilidad. Para Musk, Ferrari no se trata solo de coches, se trata de legado. Se trata de tomar una de las marcas más icónicas del mundo y transformarla en algo aún más significativo, algo que se ajuste a su visión más amplia del futuro. A medida que se difunden las noticias sobre la posible adquisición de Ferrari por parte de Musk, las reacciones del público y de la industria automotriz están llegando en abundancia. Algunos están eufóricos con la idea de que Musk aporte su visión futurista a uno de los nombres más prestigiosos del mundo automotriz, mientras que otros son escépticos. Los críticos argumentan que la identidad de Ferrari está demasiado ligada a su legado de motores de combustión para adaptarse a la visión eléctrica de Musk. Temen que Ferrari pueda perder la esencia de lo que la hace especial bajo el liderazgo de Musk. Sin embargo, los partidarios ven esto como una oportunidad para que Ferrari evolucione y se mantenga relevante en una industria que cambia rápidamente. Los analistas de la industria están observando de cerca cómo avanza el acuerdo. Si Musk logra adquirir Ferrari, podría enviar ondas de choque a través del mercado de automóviles de lujo, con los competidores apresurándose para mantenerse al día con el rápido ritmo de cambio. A medida que avanzamos más en el siglo XXI, la industria automotriz se encuentra en una encrucijada. El motor de combustión interna, que ha impulsado la industria durante más de un siglo, está dando paso a los trenes motrices eléctricos, y las empresas que no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás. Para Ferrari, este momento representa tanto un desafío como una oportunidad. El desafío es preservar su rico patrimonio mientras se adapta a nuevas tecnologías. La oportunidad es redefinirse para una nueva generación de entusiastas de los coches que valoran la sostenibilidad tanto como el rendimiento. Elon Musk, con su historial de innovación, podría ser el catalizador para el próximo capítulo de Ferrari. Bajo su liderazgo, Ferrari podría mantener su estatus como la cúspide del lujo y el rendimiento mientras abraza la revolución eléctrica. Es una visión audaz, pero es una que podría asegurar el legado de Ferrari para los próximos 100 años. Ya sea que la supuesta adquisición de Ferrari por parte de Elon Musk se convierta en realidad o no, la posibilidad plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la industria automotriz. ¿Puede Ferrari, una marca tan profundamente arraigada en la tradición, adaptarse a la era eléctrica? ¿Y es Musk el líder visionario que puede guiarla hacia esta nueva era? Una cosa es segura. Si Elon Musk está involucrado, el mundo estará observando. La fusión de la tecnología de vanguardia de Tesla con el legado de lujo y rendimiento de Ferrari podría remodelar el mundo automotriz tal como lo conocemos. Y para los entusiastas de los coches, los inversores y los futuristas por igual, el camino por delante promete ser nada menos que emocionante. Una de las preguntas clave que la gente se está haciendo es: ¿por qué Ferrari? ¿Por qué Elon Musk, un hombre cuyo enfoque principal han sido los vehículos eléctricos, las soluciones energéticas y la exploración espacial, apuntaría a una marca tan profundamente arraigada en la tradición y el motor de combustión? ¿Qué valor estratégico tiene Ferrari para Musk y su imperio en constante expansión? Vamos a dar un paso atrás y pensar en esto desde una perspectiva más amplia. Elon Musk ha construido su carrera ingresando a industrias que están estancadas o que necesitan desesperadamente innovación. Lo ha hecho con los viajes espaciales a través de SpaceX, la energía a través de SolarCity y, por supuesto, los vehículos eléctricos a través de Tesla. Cuando miramos a Ferrari, vemos una compañía automotriz que, aunque icónica, ha mantenido en gran medida el status quo en cuanto a sus ofertas de vehículos. La base de Ferrari se construye sobre sus mundialmente famosos motores V8 y V12. Aunque la compañía recientemente ha comenzado a experimentar con modelos híbridos y electrificación como el SF90 Stradale, aún está muy detrás en comparación con otros fabricantes en la transición completa a trenes motrices eléctricos. Aquí es donde entra Musk. Al adquirir Ferrari,
Musk tendría acceso a una de las marcas más veneradas del mundo. Y no solo cualquier marca, una que personifica la velocidad, el lujo y la exclusividad. La oportunidad de tomar a Ferrari, infundirla con la avanzada tecnología de baterías de Tesla y la experiencia en conducción autónoma, y crear un superdeportivo eléctrico podría ser demasiado tentadora para que Musk la ignore. Esto le permitiría demostrar que los vehículos eléctricos pueden superar incluso a los motores de combustión interna, más potentes en rendimiento y deseabilidad. Además, para Musk, esto no se trata solo de automóviles. La marca Ferrari está construida en torno a la pasión, el estatus y la propiedad aspiracional. La visión de Musk va más allá del transporte. Siempre ha visto a Tesla como una empresa tecnológica, no solo como un fabricante de automóviles. Integrar a Ferrari en su portafolio le permitiría combinar tecnología de vanguardia con el atractivo emocional de una de las marcas más prestigiosas del planeta. No olvidemos el mercado del lujo en sí. Ferrari existe en la parte superior de la cadena alimentaria automotriz. Sus autos son símbolos de estatus, riqueza y exclusividad. La posible adquisición de Ferrari por parte de Elon Musk representaría un cambio significativo en cómo pensamos sobre los automóviles de lujo en la era de la electrificación. Tradicionalmente, el lujo se ha asociado con el exceso, grandes motores, sonidos rugientes y rendimiento potente. Pero en la visión del futuro de Musk, el verdadero lujo podría ser algo completamente diferente. Imagina un mundo donde el lujo significa silencio, donde un Ferrari eléctrico se desliza por la calle sin ruido del motor, pero con una sensación de poder sin igual bajo la superficie. Esto no es solo un cambio técnico, es un cambio cultural. Musk podría redefinir lo que significa poseer un vehículo de lujo en el siglo XXI. El lujo en la era Musk podría significar más que velocidad y potencia. Podría significar tecnología de vanguardia, sostenibilidad e incluso características autónomas que te permiten disfrutar de la conducción de maneras que aún no hemos imaginado. Si Musk puede integrar a Ferrari, estaría liderando la carga en la transformación del mercado de automóviles de lujo, pasando de uno basado en la tradición y el exceso a uno arraigado en la innovación tecnológica y orientada hacia el futuro. Uno de los aspectos más definitorios de Ferrari es su rica historia en carreras. Ferrari y la Fórmula 1 son inseparables. A lo largo de las décadas, Ferrari se ha convertido en sinónimo de carreras de gran premio, compitiendo al más alto nivel y logrando innumerables victorias. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo le iría al legado de carreras de Ferrari bajo la propiedad de Musk? Es importante recordar que Elon Musk es un fanático del rendimiento. Tesla no se trata solo de construir vehículos eléctricos. Se trata de crear los coches de mejor rendimiento en el mundo. El Tesla Model S Plaid, por ejemplo, estableció récords como uno de los coches de producción más rápidos del mercado. Un coche eléctrico que podría rivalizar con los motores de combustión tradicionales, tanto en aceleración como en velocidad máxima. Si Musk asumiera el control de Ferrari, es muy poco probable que abandonara la herencia de carreras de la marca. De hecho, Musk podría aprovechar la experiencia de Ferrari en ingeniería de alto rendimiento para crear tecnología de carreras eléctricas aún más avanzada. Aunque puede parecer controvertido imaginar un Ferrari totalmente eléctrico compitiendo en la Fórmula 1, vale la pena señalar que la Fórmula E, una serie de carreras enfocada exclusivamente en vehículos eléctricos, está ganando popularidad. Ferrari, con el respaldo de Musk, podría liderar la transformación de la Fórmula 1, o quizás incluso crear una nueva división de carreras dedicada a supercoches eléctricos. Imagina la emoción de ver un Ferrari eléctrico acelerar por la pista, impulsado por la tecnología de los mismos ingenieros que revolucionaron el mercado de vehículos eléctricos en Tesla. Sería un movimiento audaz, pero uno que podría consolidar la dominancia de Ferrari en el futuro de las carreras. A medida que profundizamos en el futuro potencial de Ferrari bajo la propiedad de Musk, surge una pregunta crítica. ¿Aceptarán los leales fanáticos de Ferrari un Ferrari eléctrico?
Los entusiastas de Ferrari son algunos de los fanáticos de coches más apasionados y devotos del mundo. Aman el sonido de un rugiente motor V12, el olor de la gasolina y la experiencia visceral de conducir un coche que es tanto una obra de arte como una máquina. Transitar Ferrari hacia vehículos eléctricos podría ser visto como una traición por algunos de estos fanáticos. Para muchos, la identidad de Ferrari está ligada al poder y al sonido de sus motores. El rugido atronador de un Ferrari al pasar por la carretera o la pista de carreras es parte de su atractivo. Pero en la visión de Musk, el rugido del motor podría ser reemplazado por el suave zumbido de un motor eléctrico. Esto plantea un verdadero desafío para Musk si adquiriera Ferrari. ¿Cómo tomar una marca tan arraigada en su tradición y llevarla al futuro sin alienar a su público principal? Es probable que Musk necesite encontrar un equilibrio cuidadoso, quizás preservando algunas de las ofertas tradicionales de gasolina de Ferrari, mientras introduce alternativas eléctricas que atraigan a una nueva generación de conductores ambientalmente conscientes. Pero como con la mayoría de las cosas que hace Musk, probablemente habrá un elemento de sorpresa y asombro. Después de todo, Tesla enfrentó un escepticismo similar cuando introdujo por primera vez la idea de vehículos eléctricos compitiendo con motores de combustión tradicionales. Ahora, Tesla se ha convertido en un símbolo de estatus por derecho propio, y muchos compradores de lujo prefieren vehículos eléctricos por su rendimiento y respeto al medio ambiente. Si alguien puede cambiar la mentalidad de la base de aficionados de Ferrari, es Musk. Otra perspectiva emocionante de un Ferrari liderado por Musk es la posible evolución de su diseño. Ferrari siempre ha sido conocido por sus impresionantes y artísticos diseños. Cada coche es una obra maestra que combina belleza con funcionalidad. Bajo el liderazgo de Musk, podríamos ver la evolución del diseño de Ferrari hacia algo aún más futurista. La filosofía de diseño minimalista de Tesla, con su enfoque en líneas elegantes y aerodinámica de vanguardia, podría influir en los futuros modelos de Ferrari. Imagina un Ferrari que conserve su toque artístico italiano, pero incorpore la sofisticación tecnológica de Tesla. Interiores futuristas, capacidades de conducción autónoma y una inteligencia artificial avanzada podrían convertirse en características estándar en la próxima generación de Ferraris. De hecho, la participación de Musk podría llevar el diseño de Ferrari más allá de los límites tradicionales de la fabricación de automóviles. Con su experiencia en la industria aeroespacial a través de SpaceX, podríamos incluso ver la integración de tecnología aeroespacial en la ingeniería de Ferrari, creando coches que sean más ligeros, más rápidos y más eficientes que nunca. No es difícil imaginar un Ferrari que no solo se conduzca solo, sino que también integre características que solo hemos visto en la ciencia ficción, quizás incluso capacidades de levitación o sistemas de navegación hiperavanzados, impulsados por Starlink, la red satelital global de Musk. Aunque esto puede parecer descabellado, hemos aprendido que con Musk, el cielo ya no es el límite. Ferrari ha sido durante mucho tiempo considerado una fusión de arte y ciencia. Sus coches no son solo dispositivos mecánicos, son obras maestras, un equilibrio entre la potencia bruta y la belleza estética. Bajo el liderazgo de Musk, podríamos ver esta fusión llevarse a un nuevo nivel. Imagina un Ferrari que no solo luzca impresionante, sino que también funcione con una eficiencia casi perfecta, gracias a la inteligencia artificial de vanguardia, tecnología autónoma y ciencia de materiales. La obsesión de Musk por optimizar el rendimiento podría llevar a Ferrari a desarrollar materiales completamente nuevos, reduciendo el peso, aumentando la velocidad y mejorando la seguridad. Además, el interés de Musk en la energía sostenible probablemente resultaría en que Ferrari explore nuevas formas de aprovechar fuentes de energía renovables, quizás a través de tecnología solar o innovaciones revolucionarias en baterías. En el mundo de Musk, el Ferrari definitivo no solo sería el coche más rápido y hermoso en la carretera, sino también uno de los más sostenibles, operando con máxima eficiencia y un mínimo impacto ambiental.
La adquisición de Ferrari por parte de Elon Musk tendría un impacto global que iría mucho más allá de la industria automotriz. Este movimiento podría señalar un cambio más amplio en cómo las marcas de lujo abordan la sostenibilidad y la innovación. Durante décadas, los coches de lujo han sido símbolos de exceso, máquinas que consumen mucho combustible y que priorizan el rendimiento sobre consideraciones ambientales. La adquisición de Ferrari por parte de Musk podría cambiar esa narrativa. Al convertir a Ferrari en un símbolo de lujo sostenible, Musk podría allanar el camino para que otras marcas de alta gama sigan su ejemplo. Marcas como Lamborghini, Bugatti y McLaren podrían verse obligadas a replantear sus estrategias, desarrollando modelos eléctricos o híbridos que se alineen con una base de consumidores más ecológica. Y no se trata solo del medio ambiente. El liderazgo de Musk también podría empujar a Ferrari a liderar en otras áreas, como la inteligencia artificial y la automatización. Podríamos ver un mundo donde los coches de lujo se convierten en obras maestras autónomas, ofreciendo un nivel de comodidad y conveniencia que nunca se ha experimentado antes. Este cambio podría tener un impacto significativo en industrias más allá de la automotriz. Imagina cómo los sectores de yates de lujo, aviación y bienes raíces podrían verse influenciados por la visión de Musk de combinar sostenibilidad con tecnología avanzada. El efecto dominó podría ser masivo, redefiniendo la propia definición de lujo en múltiples industrias. Si Musk comprara Ferrari, las implicaciones económicas y de mercado serían significativas. Ferrari no es solo un fabricante de automóviles. Es una empresa que cotiza en bolsa con una sólida historia financiera. Los inversores observarían de cerca cómo el liderazgo de Musk podría influir en las acciones de la empresa y en su valor de mercado general. Por un lado, la adquisición de Ferrari por parte de alguien como Musk podría verse como un movimiento positivo por parte de los inversores, especialmente si él lleva la experiencia tecnológica de Tesla y su mentalidad innovadora a las operaciones de Ferrari. Sin embargo, también podrían existir preocupaciones sobre la base de clientes tradicional de Ferrari y cómo reaccionarían a un cambio tan drástico en la dirección. Más allá de Ferrari en sí, la adquisición podría tener un impacto más amplio en el mercado de valores de la industria automotriz. Competidores como Porsche, Aston Martin y McLaren tendrían que reevaluar sus estrategias ante una Ferrari liderada por Musk, lo que podría llevar a una mayor innovación en general. Los accionistas de otros fabricantes de coches de lujo probablemente prestarían mucha atención a cómo le va a Ferrari tras la adquisición. Además, la posible conexión entre Tesla y Ferrari podría dar lugar a nuevas empresas conjuntas, asociaciones y tecnologías que beneficiarían a ambas compañías. Por ejemplo, Ferrari podría aprovechar los avances de Tesla en tecnología de baterías, mientras que Tesla podría aprender de la experiencia de Ferrari en ingeniería de alto rendimiento. Si esta adquisición se concreta, ¿podría Ferrari representar la pieza final en el plan maestro automotriz de Musk? A lo largo de los años, Musk ha tomado gradualmente medidas para cumplir su visión de larga data de revolucionar el transporte, ya sea a través de vehículos eléctricos, túneles subterráneos o incluso viajes espaciales. Al adquirir Ferrari, Musk podría indicar que está listo para llevar su visión del transporte a su máxima expresión. Ferrari, con su herencia de rendimiento y diseño, le daría a Musk la plataforma definitiva para mostrar que los vehículos eléctricos no son solo prácticos. También pueden ser los coches más rápidos, lujosos y deseables del planeta. Al final, el interés de Musk en Ferrari podría ser más que solo coches. Podría ser sobre legado. Así como Enzo Ferrari dejó un legado que sigue definiendo la excelencia automotriz hoy en día, Musk podría ver a Ferrari como una oportunidad para dejar su propia marca duradera en el futuro de los vehículos de lujo, una que se alinee con sus objetivos de sostenibilidad, rendimiento e innovación tecnológica. Entonces, ¿realmente comprará Elon Musk Ferrari? Aunque nada está decidido,
la posibilidad es indudablemente emocionante de considerar. La idea de combinar el enfoque visionario de Musk con la herencia icónica de Ferrari podría llevar a una nueva era de excelencia automotriz, una que abrace el poder eléctrico, la tecnología de vanguardia y la sostenibilidad. Ya sea que esta adquisición se materialice o no, está claro que la industria automotriz está al borde de una transformación importante y, como siempre, Elon Musk está a la vanguardia de ese cambio, empujando los límites de lo posible y desafiando el status quo.